de Willy Sexton es una de mis canciones favoritas. ¿Qué música mía también? Mía también. ¿Viste ese piano, esa orquestación, esa interpretación? Y si lo ven en vivo, a todo color, verán que es algo extraordinariamente maravilloso. Es que pueden estar horas y horas hablando de Willy Sexton. Vamos a tratar de presentar. Vamos a intentar presentar a los integrantes del grupo ALA, porque aquí tengo unos nombres un poquitico complicados. A mí me dejas el primero, mi favorito. Benny Anderson, de ahí puedes coger todo lo que No es boda. Pero, Anya Faith, cuida. Beyond the Bahía. Un nombre extrañísimo, Aguilera Sanspach. Así que Benny, Annie, Billions, Aguilera. Eran las iniciales de sus nombres. A, B, B, A. Yo tengo acá que el grupo A, cuando se une, que hace su primer concierto, dicen que criticó de Europa que probablemente no apostaban por el triunfo del grupo. Qué triste. Porque decían que era un grupo que el sonido no era muy contemporáneo, que el sonido que les parecía a otras cosas, no les gustaba mucho. Digamos que lo más que nos gusta a nosotros, el sonido de ese piano, espectacular. El sonido de ese piano, que entonces no apostaban por el éxito del grupo. Claro. Y dijeron, bueno, sí, lo contrataban, y la sorpresa mayúscula fue que el grupo fue un boom. Y Europa completa. Europa completa, y después, bueno, traspasaron las fronteras de Europa, del continente europeo, llegaron a Hispanoamérica, que fueron muy bien recibidos a la Hispanoamérica, estuvieron en el 2002. Así que vamos a escuchar al grupo. Vamos.
Chiquitita, en cualquier discoteca, las mujeres que eran chiquititas, se sentían más grandes que ninguno. Y los hombres la miraban y ponían la canción y decían, wow, chiquitita. Así que eso de verdad que ayudó a las mujeres pequeñas, como yo, que no soy tan alta. Así que hasta eso tuvieron que ver el grupo ABBA. En darle una autoestima a las mujeres, definitivamente. Tú sabes que cuando Universal Music firma al grupo ABBA, incluso había opositores para firmar el grupo ABBA. Imagínate. Y cuando hacen el primer disco, bajo esta firma, fue un boom explosivo en países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, USA, Francia, Alemania, Australia. Así que el mundo entero se puso a los pies del grupo ABBA. Dicen que vendieron más de 400 millones de discos. Pero de discos. Imagínate vender más de 400 millones de discos alrededor del mundo. Increíble. Es algo fuera de serie. Y el sonido del grupo ABBA, dicen los expertos, que ellos tenían influencias. Yo pienso que influencias tiene todo el mundo. Claro. El que va a hacer algo va a buscar qué hubo antes para ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Qué es lo que no, para ver qué es lo que se me acomoda. Lo mismo con fueron inteligentes. Exacto. Fue un grupo inteligente, pero de una creación original. Original porque la tuvieron. Y eso fue lo que los hizo tener ese éxito. Dice que ellos buscaron de los Beach Boys o Beatles. Y entonces, de su sonido, ellos captaron lo que mejor les convino y lo otro fue parte de su creación. Y ahí es donde radica el éxito del grupo sueco ABBA. Bellos. Bueno, pues a la próxima canción. Vamos.
Mamma Mia estrenó en el 1999. Y este musical aún está dando la vuelta al mundo. Está usado en millones de lugares, tanto en Miami, vienen de Nueva York a Miami con Mamma Mia, lo llevan a todos lados y presentan ese musical. Porque es un musical que no te aburre, lo puedes ver de principio a fin. Y de verdad que te mantiene activo, y es impresionante los vestuarios, la música, la interpretación, es algo de verdad fuera de serie. Fíjate lo que estábamos, que lo hemos tocado en otros programas, acerca de esta música, y es como otro grupo, que ya lo habíamos hablado con el grupo Mecano Español, otro grupo que ya no está, que no hace presentaciones, que no vende discos, que no existe, como sigue en la memoria de las personas, como la gente lo busca, como la gente compra sus discos, porque es que lo bueno nunca llegamos, nunca perdamos, y ese es el kit de la cuestión. Claro, que la música buena va a perdurar a través de los años. Toda la vida. No creo, y yo no quiero buscar enemistades y problemas, pero yo quisiera, digamos, dentro de 60 o 70 años, que no voy a estar vivo, porque yo no voy a durar todo esto. Bueno, es todo lo que puede pasar. No. A ver, de la música que se oye hoy, ¿qué es lo que la gente va a recordar? No creo que la gente recuerde nada. Porque realmente lo que se produce hoy a la música y al arte no aporta nada. Bueno, ya nos queda poco. Creo que van a coger a Collado y lo van a mirar. La música, la buena música, esa música que todavía nos llena, esa música embriaga, esa música que nos... Cuando hicimos el programa con el grupo Mecano, salimos de aquí llenos de cosas lindas, con Barbra Streisand, ahora con el grupo Dada. Ya nos queda poco tiempo para WRMI International Radio, pero quédense ahí, que nosotros continuamos con ustedes. Con ustedes sí seguimos. Sí, seguimos con pero ustedes. No se vayan. Vamos a despedirnos. Bueno, de nuestros oyentes, como siempre digo, sin oyentes no tenemos y sin nada. Artistas no hay show. Exacto. Y bueno, vamos a despedirnos de usted, Casas. Alfredo Cuidado. Y prohibido de Carlos Solos. Quédense ahí, no se vayan. WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or to WRMI PO Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA. Bad things happen to good people. And sometimes those good people are Christians. And there very often is a temptation to blame God. Why? Let's talk more about it today. Coming to you from the radio studios of Soul Harbor Covenant Church in Miami, Florida, USA, this is Walking in Power, a dynamic life application Bible study with Vern Zimpano, anointed author and teacher of authentic Christian doctrine. Vern Zimpano's spirit-filled teachings on practical Christianity have touched and transformed the lives of many people who have opened their hearts to God's Holy Spirit as a result of Vern's instructional teaching. Vern shows us how Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and how he can change your life and circumstances. We invite you now to listen in with family and friends as Vern discusses Christian issues and answers that will teach you to walk in the power and the knowledge of God through the Holy Spirit. And now, here's Vern. Thank you, Glenn.
Before we get started, let's pray. Father, on behalf of all of the people of Souls Harbor Church and all Christians worldwide, I come together in agreement, firstly speaking our voice of thanks, praise, glory, honor, exaltation, and majesty to your holy name, to all of the men of the earth and to the ends of the world. Anoint people worldwide with eyes to see and ears to hear. We agree that all demonic scales are broken off of their spiritual eyes and ears, and that they will see.